Hola a todas, en el video de hoy les voy a enseñar algunos peinados para personas con el cabello liso. Son rápidos y fáciles, son mis favoritos cuando yo me lo liso, así que espero que les guste este video y sigan viendo. Vamos a comenzar con la trenza de cola de pescado o espiga, como quieras decirle. Es una de mis favoritas ya que se ve muy elaborada y en realidad es supremamente fácil. Lo que primero hago es poner todo mi cabello hacia el lado en donde normalmente no está acostumbrado a estar. Esto lo hago para que la parte de arriba quede con mucho volumen. Luego vas a separar tu cabello en dos partes iguales. Para que entiendas mejor, vamos a llamarlo lado A y lado B. Entonces vas a comenzar la trenza tomando un mechón del lado A, pasándolo por encima de este y uniéndolo al lado B. Vas a apretar muy bien la trenza y vas a hacer lo mismo con el lado B. Entonces sueltas tu lado A, tomas un pequeño mechón de la parte de atrás, lo pasas por encima y lo unes al lado A. Me di cuenta que lo estaba haciendo ver muy complicado, así que les voy a enseñar la forma fácil, como normalmente lo hago, que es tomar el mechón, pasarlo al otro lado, asegurarlo y soltar la parte B. Luego hacer lo mismo. Lo volveré a explicar, pero ahora en cámara lenta. Entonces, vas a tomar un pedacito de pelo del lado A, sosteniendo el lado B con la otra mano. Ya cuando tengas tu mechón, vas a pasarlo por encima y vas a unirlo al lado B. Después, vas a tomar el lado A y soltar el lado B. Luego harás lo mismo con el lado B. Entonces, tomarás un mechón, lo vas a unir al lado A y con la otra mano aseguras el lado B. Y listo, ese es el procedimiento que deben seguir hasta que se les acabe el cabello. Ya por último queda solo hacer que se vea un poco más despeinada agrandándola y arreglar la parte de arriba del cabello. El segundo peinado me parece que se ve muy elegante y elaborado, pero en realidad es súper fácil, así que empecemos. Lo primero que tienes que hacer es separar la parte que quieres dejar fuera del peinado. En mi caso voy a dejar mi mechón. Luego vas a tomar el cabello de la parte de arriba de tu cabeza y lo vas a asegurar con un elástico. Ahora mándalo hacia adelante para que no estorbe y vuelve a partir tu cabello. Esto lo vas a hacer con todo tu cabello. En total te van a quedar 4 colas de caballo o coletas en tu cabeza. Ahora vamos a darle un poco de volumen a nuestro peinado utilizando pasadores. Esta parte es opcional. Y ya queda la parte más fácil. Ahora solo tienes que enroscar tu cabello, hacerte una cebollita y asegurarlo muy bien con pasadores. El tercer peinado es el más fácil de todos y mi favorito. Lo único que tienes que hacer es, igual que en el anterior peinado, tomar la parte de arriba de tu cabello y asegurarlo con pasadores. Luego te vas a poner un moño y ¡voilà! Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, comentar y poner deditos arriba. Pongan en los comentarios de qué quieren que sea el próximo video. Y eso es todo. Espero que estén muy bien. No sé si se dieron cuenta, pero me hice el tercer huequito. No se imaginan lo nerviosa que estaba. Yo le tengo pavor a las agujas, a las inyecciones, a todo eso. Entonces tenía mucho miedo. Además que la señora me dijo que no tenía la pistolita, que fue con lo que me hice el segundo, sino que lo hacía con aguja. Pero bueno, me explicó que era mucho mejor con aguja, que no se te infectaba tan fácil y eso. Entonces decidí hacérmelo. Tengo un video, así que lo voy a poner ahorita. Gracias.
No me dolió, o sea, me dolió cuando me lo pusieron y me dejó de doler. Obviamente cuando me tocó, de pronto me duele un poquito, me lo hice hace 2 días, pero igual, ah, me encanta y quiero ya poder cambiarme el arete y dejármelo así. De esta foto fue que saqué la inspiración. Me faltan los otros dos. Miren, así. Me faltan los otros dos, pero mis papás no me quieren dejar. O sea, apenas me vieron este, fueron como no más huecos. Pero no sé, me va a tocar como con aretes a presión, de esos que no ni tan huequito o algo, porque sé que en el cartílago sí duele más. Entonces no sé el caso, solamente que tenía que contarles, porque yo hace mucho no hablamos. Los extrañé, en serio las extrañé. Pero voy a empezar a hacer videos mucho más seguido, voy a organizar mi tiempo para poder hacer tareas, estar enfermita, ir al colegio y hacer videos al mismo tiempo. Y sí, y tener una vida social porque ya no tengo. Pero bueno, eso era todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.